catequista, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a seguir con nuestra 13ª entrega, 13 ya videos que hemos subido de dinámicas para catequistas. Además, en el canal de youtube.com/supercatólico tenemos otros videos que nos hablan también de manera general sobre las técnicas de dinámicas. Bueno, pues para esta dinámica vamos a utilizar, si gustas enfocarme, vamos a utilizar lo que es un colorante vegetal, un colorante de estos alimenticios. Vamos a utilizar un plato hondo, una vela, un cuchillo sobre todo para cortar las partes. Si ya lo cortaste, ya no será necesario que lo tengas a la mano. Acuérdate de tener mucho cuidado de hacer esto antes y no dejarle a los niños que agarren ningún utensilio que pueda dañarles o que les pueda perjudicar. Esto es para que lo vean los niños y tú le des la explicación. Aquí tenemos precisamente para encender la vela, o bien un cerillo puede ser, y una botellita con agua, que esta botellita de preferencia que la punta esté más cerrada. Ok, ¿qué es lo que vamos a explicar en esta dinámica? Vamos a explicar cómo la tentación, si la luz de Cristo se aleja de nosotros, empieza a entrar en nuestra alma. De tal manera que vamos a dar un ejemplo de cada situación. Esta agua la vamos a vaciar aquí en lo que es nuestro plato, ¿verdad? Y le vamos a poner el colorante, un color oscuro, va a representar la tentación. Cuando algo viene y nos tienta, nos empieza a hostigar, mal pensamiento, alguna situación de hacer algo malo, es cuando entra la tentación. Le vamos a meter 3 gotitas, con 3 es suficiente, y con el cuchillo o con alguna cucharita lo vamos a remover. Ya sería mejor ahí con una cucharita, ¿verdad? Bueno, aquí estamos viendo, se alcanza a apreciar lo que es el color oscuro de esta tentación, que cuando entra en nuestra alma la vuelve oscura, la vuelve negra. Y vamos a poner ahora una vela, nada más hay que tener cuidado, voy a cortar acá, de que quede lo más recto posible para que cuando se ponga aquí no se vaya a caer en el agua. Y de preferencia vamos a quitarle un pedacito aquí para que tenga bastante mecha, ¿verdad? Porque es la que va a hacer el efecto químico, que eso no se lo vas a hacer a los niños lógicamente. De tal manera que cuando la encendemos y ponemos esto, lo que es esta agua va a ir subiendo poco a poco. Ahorita vamos a dar una explicación muy interesante. Entonces vamos a colocar nuestra vela aquí. Puede ser que antes de echar el agua, yo le haya puesto un poquito de cera para que la vela no se mueva, sería conveniente. Y vamos a encender lo que es la vela con mucho cuidado. Acuérdate que siempre esto es con mucho cuidado, ¿verdad? Aunque ya estamos grandes, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo también con los niños que no estén cerca. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar y explicar. Aquí está entonces, dijimos, la tentación. Aquí está la vela que viene siendo precisamente nuestra alma. Y la vamos a tapar. Y al taparla vamos a ver cómo va a empezar a subir el agua. A ver si se alcanza a ver. Ya está subiendo, subió hasta acá. La explicación que vamos a dar es la siguiente. La tentación empezó a subir, empezó a apoderarse de nuestra alma. Sin embargo, Dios, por su misericordia, fíjense, nos deja todavía tiempo. Es decir, espacio o tiempo, si gustas enfocar acá. Nos deja tiempo para que nosotros nos podamos arrepentir. Este tiempo que estoy señalando acá es el tiempo de la misericordia. Entonces la tentación empieza a subir. Vean hasta dónde llegó. Llegó hasta acá. Pero Dios está esperando que nosotros volvamos a prender esa luz. Esa luz para que entonces el pecado se vaya, la tentación se vaya y nosotros podamos nuevamente estar en comunión con Dios. Es muy interesante esta dinámica. Espero que te haya servido la explicación. Pero tú desde luego le puedes dar un enfoque mucho, mucho mejor. Y como toda dinámica la puedes aplicar a otras muchas cosas. Claro que sí. Te lo dejamos de tarea. Y estate muy pendiente que tendremos próximamente una dinámica muy, muy, muy bonita en relación a la vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos. Acuérdate de suscribir en youtube.com/supercatólico, en mi fanpage de Supercatólico o en mi face personal de Joe, de Gabriel Esteban Joe, que es un face que habla de mucha evangelización y muchas cosas muy interesantes. Que el Señor te bendiga y seguimos próximamente en otra dinámica. Si te gustó, compártelo. Espera más. Hasta luego.